gobierno del estado exhortó al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, el STASPE, para que valore la situación por la que atraviesa Michoacán y se solidarice ante las complicaciones económicas que prevalecen. Les ofrecemos, como siempre, toda nuestra disposición para revisar y resolver todos los planteamientos laborales que ustedes tengan en lo particular. Pero al mismo tiempo, debemos pedir su apoyo y solidaridad para ajustarnos a los incrementos salariales que en estos momentos podemos hacer. La subsecretaria de Administración, Sabel Pineda Antúnez, precisó que debido a las condiciones actuales, la administración estatal no puede mejorar la oferta de un incremento del 3.5% al salario y un 1.2% a prestaciones. El tribunal se ratificó el mismo ofrecimiento, 3.5% a salario y 1.2% a prestación. Esto es lo que se está ofreciendo, no hay más recursos públicos disponibles para estos temas. La funcionaria estatal detalló la erogación que dichos aumentos salariales presentan para el gobierno del estado. Este incremento adicional representa, corresponde a 71.2 millones que va directo al incremento salarial que el estado pone y serían 8 millones a las prestaciones. Aseguró que el ofrecimiento que hace el gobierno del estado está basado en los parámetros a nivel nacional y están basados en el manejo escrupuloso de las finanzas para reactivar la economía de Michoacán. Nuestra oferta de incremento mantiene consistencia con el parámetro nacional y se ciñe a las posibilidades financieras del estado de Michoacán. Pineda Antúnez informó que a las 21 horas de este lunes se tiene programada otra reunión entre el gobierno del estado y el STASPE, en la cual confía el sindicato acepte los ofrecimientos y evite el estallamiento de la huelga programada para las 8 horas de este 1 de abril. Para Quasar TV, Andrea Fernández.